no como tú y yo. ¿Crees que podrían entender lo que significa ser inmortal? Tú no eres inmortal. Debo haber oído a cientos de ustedes decir lo mismo. Y todos ellos fueron vencidos por mi espada. Entonces tal vez también lo haga. Pero es más probable que cuando volvamos a vernos, tú seas vencido. ¡Atrápalo! Cuchi cuchi. ¿Viste a ese sujeto? Vamos a perder a Abby. Vamos. ¡Dios! Vamos a perder a Abby. Oye, oye, oye. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué me vas a poner? Es una proteína elástica, ¿sí? Detendrá la hemorragia. De acuerdo. ¿Y dolerá? Sí, dolerá un poco. Aguanta. ¿Sí? ¡Sí duele! Una vez yo tuve una familia, esposa y dos hijas. Un vagabundo llegó una tarde. Un vampiro. Jugó con ellas primero. Quería que yo decidiera en qué orden morirían. He estado haciendo esto por mucho tiempo, desde antes de que tú nacieras. No quiero esta vida para ti, Abby. Te tengo una pregunta. Supongo que tenemos éxito y acabamos con los vampiros. ¿Entonces qué? ¿Acaso te lo has preguntado? Me refiero a que no te veo enseñando karate en la Hawaii. Pero quiero que entienda, solo hay una razón. El sol y la luna es todo lo que se necesita para que la Tierra siga bien. Me odia, ¿no es así? Sí. ¿Por qué haces eso? Porque tengo algo malo dentro de mí.